tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir. Siguiendo con nuestra historia, hemos llegado a un pequeño sótano ubicado en Pueyrredón, 1723, casi esquina Juncal. Estamos en la mítica cueva, donde bien podría decirse que nació todo. Javier, vos Javier Martínez, fuiste uno de los primeros en frecuentar ese lugar. Contame, ¿cómo era la cueva? Bueno, la cueva, que hoy por hoy ya es un mito, un lugar mitológico, era un bolichito muy bohemio, sin ninguna pretensión, ni tampoco de una bohemia dorada, es decir, era un boliche sin ninguna decoración, viste, con una iluminación muy, muy precaria, con un escenario, es decir, era muy angosto, se encontraba acá cerca de la radio, en Pueyrredón, en casi esquina Juncal, un sótano que ahora desapareció, o sea, ya no existe más ese edificio. Era un sótano angosto, ¿viste? No muy bajo, es decir, debía tener 3 o 4 escalones hacia abajo, no era muy profundo, ¿no? El clásico respirador, ¿viste? Ese respiradero hacia afuera. Y debía tener, calculo yo, como máximo, debía tener 3 metros o 3 metros y medio de ancho, para que te des una idea, era un corredor. Por, suponete, 8 metros de largo. Una cosa exigua, muy chiquitita. 10 metros, ponele, 10 por 4. Una cosa de nada, viste, para un boliche. Tenía una barra en el fondo, o sea, a lo largo, y apenas entrabas, o sea, entrabas y a la derecha estaba el escenario, ¿no es cierto? Un escenario sin telón, sin nada, por supuesto, muy, muy primitivo. Y bueno, en la cueva, el dueño trataba siempre de tener 2 o 3 músicos, es decir, 3 músicos fijos, ¿no? Ahora, esos músicos fijos ganaban muy poco, o sea, había un gran sistema de intercambio, o sea, haceme el cambio, como yo te explicaba recién, mira, tengo que salir con una chica, no me haces esta entrada, es decir... En la época en que yo caí en la cueva, te vuelvo a repetir, estaba Sebasco en bajo, Bermúdez en batería y Ricardo Leu en guitarra. Ricardo Leu en esa época también formaba parte de un grupo histórico del rock que fueron los Guantes Negros. Muy buen grupo, muy buen grupo. Y a su vez era, viste, el guitarrista estable de la cueva. Bueno, era un lugar... te diría sin categoría porque estaba fuera de toda clasificación. Y era muy surrealista porque, por ejemplo, a las 3 de la mañana, en los fines de semana o a veces en el medio de la semana, aparecía gente de soirée, ¿viste? Chicas de soirée con vestido largo, tipos con smoking y moñito que venían, por ejemplo, de Mau Mau, venían, no sé, de boliches del centro, te das cuenta, súper caros o de fiestas fastuosas, y se venían a dar el toque bohemio en el boliche de rock, que previamente había sido un boliche de jazz, la cueva, ¿no?, que se llamó Passarotus, y que tiene una historia increíble, porque vos fíjate que si unís, en ese momento unís a la historia del rock naciente, ¿no?, con una historia de jazz que en ese momento había desaparecido, pero que tiene un currículum increíble, porque... ahí tocó Dizzy Gillespie, cantó Julie Greco, ¿me entendés? En ese escenario chiquito, en ese lugar, ¿me entendés? En ese lugar inverosímil, si te lo pones a analizar, ¿no? Porque, o sea, me acuerdo que en una de las paredes había un sillón rojo, con todo el tapizado roto, ¿te das cuenta? Es decir, era muy bohemio, pero sin rebusque, porque sí, ¿viste? Porque era, porque no había realmente dinero para decorarlo, no se ganaba mucha plata, es decir, era un boliche barato, ¿te das cuenta? Es decir, la copa no era cara, por ejemplo, ¿no? Era un boliche, yo pienso, fuera de circuito, fuera de toda clasificación, algo raro, realmente algo muy especial en cuanto a el carácter, no en cuanto al boliche en sí. El boliche en sí era, si vos querés, como local insignificante.
A veces se llenaba de gente y parecía, viste, no sé, parecía el subte a las 6 de la tarde, porque era imbancable, no se podía caminar, ¿me entendés? No había, o sea, no se podía ni respirar porque era un pasillo, ¿te das cuenta? Un pasillo con, ya te digo, dos sillones de cuero rojo a los costados, alargado, después la barra, después nada más. Y me acuerdo que siempre al lado del escenario, siempre, no hubo, por ejemplo, nunca hubo un equipo de voces y un micrófono en la cueva, por ejemplo. Siempre se cantó a capela. Muchas veces había shows increíbles, pero improvisados, ¿te das cuenta? Es decir, lo básico de la cueva eran los tres músicos que tocaban rock instrumental todo el tiempo. Es decir, tocaban rock instrumental. Y después si tocaban algún tema cantado, bueno, lo cantábamos nosotros, ¿viste? Lo que andábamos por ahí, pero no había ni siquiera, te vuelvo a repetir, un micro y un equipo de voces, ¿no? O sea, qué sé yo. Venía Sandro y se cantaba Tutti Frutti, venía, viste, Morris y se cantaba, no sé, Salí la Alta, y estábamos en eso, ¿no? Estábamos en ese planteo, era una cosa así muy, muy informal, si vos querés. No había un show, una cosa montada. Había mucha improvisación, mucho jam, mucho intercambio de músicos. Subían, bajaban, ¿entendés? Tocaban todos. También la inevitable cuota eterna argentina, que esperemos que desaparezca algún día, de represión, ¿no? Porque a veces también venía la policía y usted, porque usa el pelo largo, usted de que trabaja de músico, sí, pero de qué se gana la vida, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me acuerdo, había épocas en que la comisaría 19 se entretenía molestándonos. Hasta que un día, si querés, te cuento una anécdota. Lo llevaron preso al hijo de un presidente que estaba ahí como un parroquiano más, ¿no? Tomando un trago. Y ese día los tipos de la 19 se olvidaron de la cueva por lo menos durante un año. No tuvieron más ganas de venir a molestar, ¿no?